Muy buenas noches, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? Desde nos estáis viendo. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Aerosport Televisión. Bienvenidos, chicos, a la cuarta entrega. Sí, cuarta entrega de esta McLaren Trophy Europe, donde recordemos que es puntuable para el Intersim Racing, para ese evento espectacular que se nos viene de aquí en adelante. De como trofeo de los 10 pilotos más rápidos de esta McLaren Trophy. Bueno, pues bienvenidos todos, chicos, a la cuarta entrega. Estamos en un circuito espectacular. Estamos en el circuito de Silverstone, con una capacidad para más de 150.000 espectadores, donde las escapatorias son de hierba y asfalto, y donde su inauguración fue el 1 de septiembre de 1947. Más ya 76 años tiene este circuito mítico, con 5.900 metros, 18 curvas. Recordemos que es completamente diferente la salida del circuito de la Fórmula 1 a esta GT4 que tenemos hoy a continuación en Aerosport. Bueno, pues un campeonato que llega apretadísimo, evidentemente, como no podía ser más esta McLaren GT4. Hoy estoy solo en cabina, hoy estoy con, bueno, pues Ricard Ganon, que está pachuchillo de la garganta. Y bueno, pues vamos a esperar que se está ya la sala preparando para que los pilotos se empiecen a rodar en el circuito de Silverstone. Y bueno, voy a saludar. Bueno, espérate, que voy a ver una cosita. Gano. Sí. Ahí está en quali, espérate. Pues entonces tengo que conducir yo. Vale. Sí, claro. La sesión ha terminado. Ah, vale, espérate, Gano. ¿Qué coño? Sí. Bueno, pues disculpad, chicos, por unos pequeños problemas técnicos que he tenido con unas cositas. Y bueno, pues ya estamos preparados. Te quedan 4 minutos y medio para que termine la clasificación. Los pilotos ya están rodando en pista, y donde tenemos a Ives Santana ahora mismo rodando en primer lugar con un grandísimo tiempo, con 2.091. Ese mejor tiempo marcado con los tres sectores, los dos primeros pintados en morado, 38.4 y 54.4 son los dos primeros sectores pintados en morado por Ives Santana. José Jiménez, ahí lo tenemos, rodando en segunda posición, pero es el líder de esta McLaren Trophy. El piloto de Equipos Driver Emerald Racing, que con ese tiempo, con ese
209-220. A tan solo nada, y vienen mejorando inclusive sus tiempos los dos pilotos que van rodando primero. Tercer lugar, tenemos ahí a Javier Pérez. De momento también 209, están todos rodando muy parejos. De hecho, 7 milésimas tan solo entre Jiménez y Pérez en estos instantes, a 3 minutos y medio. Es un circuito largo. De hecho, estamos viendo los tiempos por vuelta, ¿no? 2 minutos y 9 segundos por vuelta de en clasificación. Luego veremos a ver el ritmo de carrera. Recordemos que hay parada obligatoria, donde tendremos esa ventana que se abrirá. Y por lo tanto, disfrutaremos como siempre de las paradas de boxes y sobre todo las batallas que van a tener los pilotos en pista. Bueno, tenemos ahí también Damián Bonfils rodando en sexta posición. No viene mejorando, viene mejorando. Bueno, a 0-0 viene Ives Santana en estos últimos minutos de esta cuarta clasificación de la McLaren Trophy Europe de Aerosport. Recordemos, puntuable, que lo está, antes los quería decirlo, es puntuable para Interseam Racing. Los 10 primeros pilotos pasarán a ese evento espectacular. Bueno, pues récord del primer sector para González, para Julián González. Ahí lo tenemos, piloto también de equipos Driver Emerald Racing. Bueno, me hago un lío. Bueno, esta es la primera de la Fórmula 1, claro. Es lo que decía antes, que hablaba con Gannon, que me voy a hacer un pequeño lío. Hijo, bandera amarilla para Bonfils, que vemos que se ha ido recto en la salida de las entrelazadas de Magot Becket. Bueno, quizás que, claro, con un GT4 aquí en circuito de Silverstone se hace bastante, bastante, bastante largo, para un piloto. Y bueno, recordemos que tenemos una hora por delante de carrera, que son casi 6 kilómetros de circuito, 5.900 metros, 18 curvas, increíble la carrera que vamos a vivir esta noche, hoy lunes 27 de noviembre de 2023, ya acabando el año. Y cómo no podemos hacerlo de mejor manera que aquí en Aerosports, un lunes por la noche, para, bueno, algunos para acabar el día del lunes, pues de qué mejor manera. Y otros, bueno, pues según si nos estás viendo desde Latinoamérica, pues muchos saludos, que seguramente allí estarás disfrutando todavía de la tarde. Santana, el piloto Ives Santana, vemos que se va. Se aparta completamente. Dice que su tiempo es más que suficiente, porque ha bajado al 2.08.9 y ha metido, madre mía, 2 décimas de momento a Julián González, que está segundo, tercero. Cuidado, vamos a ver José Jiménez, que viene bajando de momento milésima su tiempo. Plaza también, vemos que se marcaba un recto enorme, que está rodando en novena posición. Y Jiménez, vamos a ver, viene a 0-0 de su crono, 209-220, 209-177, ha mejorado algo, Julián. Y vamos a ver Jiménez, vamos a ver el líder, que viene con rebufo, está dando con luces al piloto que tiene delante. ¿Puede estorbar? Sí, le estorbó, y puede ser, cuidado, porque venía mejorando, Bueno, de hecho viene mejorando, no sé si le ha perjudicado. Ha perdido bastante, ¿no? Sí, ha perdido bastante. Ahí lo vemos. Y bueno. Bueno, sí, bueno, queda medio circuito. También viene Edu Martínez rodando fuerte. Viene mejorando. Estamos aprovechando los últimos momentos de que tiene bastante grip el asfalto. Recordemos que está muy nublado en Silverstone, 17 grados del circuito, 14 grados de ambiente, El asfalto bastante frío, por lo tanto es un handicap que hay que tener muy en cuenta. Vamos a ver Edu, que viene mejorando 2 décimas, casi 3, al igual que Martínez, Martínez viene muy rápido, que está rodando, ahora mismo está en quinta posición. El tiempo
Ya está en cero el crono. El tiempo, la vuelta que estén dando ahora mismo. Uy, se va por fuera, se le fue. Se le fue a Martínez. No pudo controlar ahí el McLaren. Y Jiménez casi, sí. Vamos a ver que viene para intentar bajar a la pole. Vamos a ver dónde se coloca y no. Se colocó segundo por debajo de las dos décimas de su principal rival, Ivette Santana, que ahora mismo está ahí. Bueno, vaya vueltón que se ha marcado Ivette, ¿eh? El único que ha bajado de la barrera del 2.09 lo ha bajado a 2.08. Teníamos a Ortega, que ya pasó por boxes. Moreno viene con vuelta perdida. Bueno, perdón, con la vuelta ya anulada, al igual que Damián Bonfils. Y bueno, esto se va a acabar así, chicos, con el señor Ivette Santana, que marca de nuevo la pole con Jiménez en segunda posición. Tercero, Julián González. Bueno, ahora lo revisaremos en cuanto... Bueno, pues nos dan permiso de poder darle a conducir, que ahí está. Le damos de nuevo. Vamos a ver si nos dejan. Y bueno, mientras que nos vamos a empezar la carrera, a dar la vuelta de formación, pues... ¿Ya están en sala, Gano? Te pregunto. Y bueno, pero ¿ya están puestos para la carrera? Es que no me... Ah, vale. Ok, es que estoy aquí, yo no voy a ser que... Ahora sí. Vale, ahora ya están todos preparados. 3 minutos para que comience la carrera. Para que comience el espectáculo aquí en Aerosport. No olvidéis seguirnos, chicos. Dale al corazoncito. Seguid Aerosport en todas sus redes sociales. En Twitter, en Instagram... Y sobre todo visitar su página web www.aerosport.com. Iba a hacer yo algo, sí, iba a decir algo, ¿no, Gano? Iba a decir la clasificación, evidentemente, de cómo llegan la clasificación a esta cuarta jornada. Y decía que estaba muy apretada porque el señor José Jiménez, después de hacer un primer puesto, un segundo puesto y un segundo puesto, está en primer lugar con 152 puntos, seguidísimo de Ivette Santana, que está segundo con 149 puntos, destacados los dos por encima del resto. Tercero tenemos a Jordi Moreno Díaz con 108 puntos. Cuarto, Javier Pérez con 106 puntos, 105 puntos en quinta posición. Damián Bonfils, estos tres están en un pañuelo. Tercer puesto, el cuarto y el quinto. Cualquiera de estos tres puede hoy dar un gran salto de cara a la final, ¿no?, de esta McLaren Trophy. Que recordemos, no será dentro de 15 días, sino dentro de una semana. Sexto, Paredes Martínez con 99 puntos, también muy, muy seguido. Al igual que Julián González, séptimo con 94 puntos. Y con 66 puntos tenemos a Rubén Morón en octava posición. Novena posición para Ángel Fuentes con 64 puntos. 61 puntos para Luis Plaza en décima posición. Undécimo, Rubén Vives, 56 puntos. Décimo segundo, Javi Prieto, 55. Empatado con él, décimo tercero está Eloy David Sierra. Pedro Ortega, décimo cuarto con 50 puntos. Y Jorge Pousa, décimo quinto con 30 puntos. ¿Le da tiempo? Sí, último minuto y más la vuelta de formación para poder daros toda la clasificación de los puntos de los pilotos. Jorge Pouso, decíamos, décimo quinto. Décimo sexto, David Martínez con 27 puntos. Décimo séptimo, Juanma Evangelista con 26 puntos. Décimo octavo, Jesús Cos, 21 puntos. Décimo noveno, Francisco Lara, con 19 puntos. Vigésimo, José Cuellar, 18 puntos. Vigésimo primero, Misael Baltor, con 18 puntos. Y vigésimo segundo, Mariano Hernández, con 12 puntos. Recordemos la lucha por el título, por esa, bueno, son los 10 primeros los que se clasifican para el ROC de Interseam Racing, pero José Jiménez y Ivette Santana están ahora mismo en nada, en 3 puntos de diferencia, y por lo tanto
van a ser los dos pilotos que salen primero y segundo en el Gran Premio de Silverstone, el que vamos a ver hoy aquí en primicia, en directo y en exclusiva, para poder disfrutar de todos los pilotos que tenemos ahora mismo en pista, de los 16 drivers que nos van a dar el espectáculo en Silverstone, un circuito que recordemos que va a ser vuelta tras vuelta, más de 2 minutos por vuelta, 50 minutos por delante. Hay que decir que bueno, no nos hemos aburrido en ningún momento con esta grandísima competición de la McLaren Trophy. De esta GT4, donde bueno, los puntos de la clasificación lo dicen por sí solo, grandísimas diferencias, quitando los dos primeros que están luchando entre sí, 3 puntos de diferencia entre ambos, pero el resto, el tercero, el cuarto, el quinto, están también en poquísimos puntos, el sexto, séptimo, octavo también en pocos puntos, y así sucesivamente. Y bueno, vamos a intentar disfrutar de este espectacular evento, este espectacular Gran Premio de Silverstone con la McLaren GT4. Qué imágenes, qué preciosidad, de verdad, qué colorido. Y esperemos ver adelantamientos, esperemos ver espectáculo, como siempre vienen siendo todos los lunes aquí en Aerosport, en el canal, de nuevo aquí en Twitch. Bueno, pues todos calentando los neumáticos. Tenemos ahí a Santana, los dos protagonistas, que se ha marcado un 2.08, el único que ha bajado la barrera del 2.09, con José Jiménez, que bueno, tiene ese pequeño colchón de tres puntos tan solo de diferencia entre estos dos. Así es que hoy nos van a dar un espectáculo impresionante. Julián González, que está muy bien colocado para intentar recortar puntos a los pilotos que tiene delante. Bien, parece que están todos los que están en los 10 primeros puestos están ahí bien colocados. Bueno, pues para no perder comba, ¿no? Bueno, pues vemos los pilotos que se van colocando ya en fila. Bueno, se van buscando ya los huecos. Ha habido un pequeño grupo ahí que se han amontonado aquí con Plaza, con Vives, con Morón. Hagan todas sus apuestas ahí en el chat. Buenas noches a todos. No he saludado, qué mal educado soy, evidentemente. Bueno, voy a buscar precisamente a Aerosport, mientras que ya están llegando a la salida. Bueno, pues ahí están todos los pilotos ya tomando los puestos. Y bueno, pues buenas noches a todos los que estáis ahí en directo para poder disfrutar de esta cuarta entrega. Hagan todos sus apuestas. Hagan ahí quién creéis que se va a llevar hoy el gato al agua. Ibe Santana, José Jiménez. Tendremos sorpresa de algún otro piloto. Pero bueno, viendo los tiempos que han marcado todos ahí en clasificación, de verdad que se nos viene el espectáculo garantizado. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Estamos ya en la penúltima curva. Última curva, curva número 18 de este espectacular circuito de Silverstone. Recordemos que aquí se sale por la otra parte antes de Cops. Y bueno, pues allá van todos. Bueno, todos, casi todos. Ahí ya colocado. Ahora sí, esto ya me cuadra más. Bueno, pues señoras y señores, la cuarta jornada, la cuarta entrega de esta McLaren Trophy va a dar ahora mismo su comienzo, en el momento que el comisario nos muestre la bandera y nos dé ese famosísimo... ¡Ay, ay, ay! Que llega. Ahí están todos nervios a tope. Green, 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 green. Comienza el espectáculo en Silverstone. Cuarta jornada. Allá va Ibe Santana. José Jiménez se respeta en los dos primeros puestos. Cuidado. En la parte media. Allá van de nuevo. Ahora sí. Por aquí se van dando caña con Ortega, con Moreno, con Martínez. Cuidado. Bandera amarilla es Plaza, que sale de este boxes. No sé por qué. Me salta ahí Plaza de boxes. Y bueno, allá van los dos. Ibe Santana liderando, segundo Jiménez, tercero González, cuarto Pérez,
se mantienen todas las posiciones, los primeros metros, menos Fuentes, Moreno Díaz, que se están adelantando los dos, ahí lo vemos en paralelo saliendo de Magot Beckett, esas entrelazadas espectaculares. Recordemos que es un circuito mítico, un circuito espectacular con más de 76 años de antigüedad. Y cuidado, la parte de atrás tenemos a Paltor, que se está pegando con Sierra, que está rodando lo mismo en 12ª posición. Prieto, 14º. Y Mariano Hernández, 15ª plaza. No sé por qué, pero ha salido Ganon de este boxes. No sé si había dado... Ah, vale, perfecto. Digo, no sé si había habido algún problema de... No sé si se le ha roto algo el coche o algo antes de salir, algún problema. Y bueno, de momento, salida muy limpia. La verdad es que sí, las cosas como son. Ha sido una salida bastante limpia, pero tenemos la batalla ya servida. De momento no se va con facilidad. Y ve Santana que quizás sea una de sus estrategias, ¿no? El ponerse primero y empezar a tirar, a marcar ritmo. Pero claro, tiene a José Jiménez, que ha hecho... En los tres primeros grandes premios, un primero y dos segundos correspondientes. Espectacular, pero claro, Ives Santana también ha estado ahí, ¿no? Que de hecho por eso hay tres puntos tan solo de diferencia. También hay que decir que también suman las vueltas rápidas o las poles, ¿no, Gano? ¿Qué era? Vuelta rápida, vale. Dos puntos, vuelta rápida. Ahí está. Bueno, pues primeros metros. Primera, todavía ni vuelta que vamos a dar ahora mismo. Sí, vamos a dar la primera vuelta al Gran Premio de Silverstone. Vamos a ver ya los tiempos que han marcado de parado los pilotos. Ahí los van marcando. 16-4, 2-16. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, sí, sí. Julián y Pérez se tocaron los dos, pero los dos se van de nuevo para adentro. En paralelo, casi ambos pilotos entrando en las entrelazadas entre Magot Beckett. Estas mágicas curvas donde... Nos da acceso a la recta del hangar. ¡Uy! Se va por fuera. Problemas. Problemas para Pérez. Ahí tenemos al piloto de equipos Driver Emerald Racing, que ha salido un poquito recto ahí en la última salida de Magots. Bueno, pues se han ido los dos, Se han ido los dos, Santana y Jiménez. Es lo que quería... Ahora mismo el público, es lo que los dos pilotos están jugando ahora mismo. El título y el campeonato de esta McLaren Trophy GT4. Recordamos que todavía nos queda una carrera que será la semana que viene. No esperaremos a 15 días, sino la semana que viene. En Cataluña, te lo iba a preguntar. En Barcelona, que tengo hoy tengo aquí el pinganillo, chicos, no os extrañéis. Bueno, pues espectacular de momento la primera vuelta que hemos dado, porque es larguísimo, que son 2 minutos por vuelta, 2 minutos por vuelta. Vamos a la parte media, que bueno, están todos muy juntitos. Aquí el rebufo va a ser muy importante. Muy, muy importante, quitando Valtor, que está a 1.2 ahora mismo de Prieto, pero a partir de Prieto están todos en nada. Entre Fuentes y Moreno quizás hay un segundo que se está rompiendo ahí un poquito ese grupo. Puede ser que se formen dos grupos ahora mismo. El que lidera Fuentes, que arrastra a Morón, a Vive, Sierra, Prieto. Y luego, pues, el de González, el de Julián, que ahora mismo se ha separado con Pérez, que está metiendo 6 décimas ahí a Bonfields. Vamos a ver si se puede enganchar. Damaña a Bonfields. Su mejor vuelta 2-0-10. El anterior. Y vueltas anuladas para Julián, para Pérez. Evidentemente tuvieron ese encontronazo, en el cual se fueron los dos fuera de pista. Pero no se van, no se van, se mantienen todos ahí. Parece que se van formando grupitos de dos. Sí. Los dos líderes, Santana y Jiménez. González con Pérez. Bonfields, que está siendo adelantado por Martínez. ¡Vaya adelantamiento de Edu! ¡Espectacular! No se lo pensó dos veces. El señor Edu Martínez, que bueno, también son compañeros de equipo, ¿no? De club, aunque sea un campeonato por individual, tampoco le ha puesto mucho impedimento Bonfields.
Aunque Edu, la verdad es que ha hecho un gran maniobra, una gran maniobra el piloto. Y Fuentes, bueno, fíjate en esta vuelta, como son tan largas las vueltas, cómo cambia y varía todo. Los dos primeros siguen a lo suyo. A 1.2 viene Julián, que está arrastrando con él a Javier Pérez, que se toca. Sí, se tocaron los dos. Cuidado, perdiendo puestos ahora mismo Javier Pérez. Cuidado, que llega justo por detrás. Es Bonfils, creo. Y Bonfils, que está adelantando. Cuidado, están los dos en paralelo. Máxima velocidad para ese McLaren. Ahí exprimiendo al máximo. Cuidado, la prueba frenada. Intenta coartar el interior como puede Javier. Y Damián aguanta, que en la siguiente, evidentemente, tenía la posición ganada. Trazada ahí frente de Javier para intentar salir con más velocidad, con más tracción. Vamos a ver el rebufo, que aquí va a ser importante. Exprimiendo ahí Bonfils al máximo, para que no le pueda coger la aspiración, intentar adelantarle. En este momento, bueno, espectacular. Voy a cambiar de cámara porque estoy viendo todo el rato desde el helicóptero y me estoy volviendo un poquito loco a veces. Pero qué grupitos se están formando aquí. De verdad, espectacular ese grupo de Bonfils, Pérez, Ortega y Moreno. Que bueno, también se están pegando aquí, tapando huecos ahí como puede Ortega, Moreno, subiéndose por las paredes, subiéndose por los pianos. Espectacular, no paran estos pilotos. En el momento que ven la oportunidad de intentar meter ahí un poquito el morro, le meten, da igual. Aquí, si se roza el coche, paga la empresa, no hay problemas. Exactamente. Eso es, me pasa información que evidentemente Moreno va cuarto en el Mundial y está octavo, por lo tanto Moreno tiene que arriesgar, tiene que remontar, tiene que intentar engancharse con Bonfils, con Pérez, con Julián, que son los que están ahora mismo muy bien situados, los que van a luchar entre ellos probablemente. Y Jiménez, parece ser que ha cambiado el chip Santana, porque ha marcado su mejor vuelta en la anterior. De hecho, en esta anterior vuelta, 209-147 por 209-192 Jiménez. O sí, está rodando en el mismo segundo, el mismo minuto, en la misma décima, básicamente son milésimas de diferencia. Los que están rodando en otros ritmos ya son González, Martínez también está rodando rápido. Y Moreno, ahí va Moreno, cuidado. Allá va Jordi Moreno, intentándolo, adelantando a Ortega. Ortega se hace muy ancho y no lo deja, No lo deja, no es capaz. Y esto le está proporcionando a Fuentes a acercarse. A Rubén Morón también, que está ahí también con el, con la caña preparada, bien enganchado a Fuentes para que lo arrastre a los puestos de momento arriba. Hay que aguantar también el ritmo, evidentemente. Y bueno, hay bastantes batallas, ¿eh? Tenemos a Martínez, que también es una prolongación de Julián. Y el que ha cambiado, ya sí corroboramos, es el señor Santana, que le está metiendo 0.8 a Jiménez, casi llegando al segundo. Y eso es, cuidado, que es peligro. Llevamos ya 10 minutos de carrera. Tan solo hemos dado, bueno, tan solo son 4 vueltas. Más o menos son los cálculos. El ritmo por vuelta, 2.09, que están rodando los chicos. Bueno, casi el ritmo de clasificación, ¿no? Básicamente el ritmo de clasificación, porque el vueltón se lo marcó Santana con ese 2.08.9. Pero los demás hicieron 2.09. La verdad es que están llevando un ritmo de clasificación, ¿eh? Ritmo de clasificación ahora mismo en carrera. No se puede pedir más de momento a este espectacular Gran Premio de Silverstone, Gran Premio de Inglaterra, en la cuarta jornada, la cuarta entrega de la McLaren Trophy Europe de Aerosport. Puntuable para el Rock de Interseam Racing. Recordemos, los 10 mejores son los que tendrán esa plaza.
Ahí está Prieto, está justo detrás, exactamente. Muy cerca de Eloy. Y detrás también hay bastante lucha entre Valtor. Bueno, Valtor sigue a su compañero Hernández, pero Prieto está apretando ahora mismo a Eloy Sierra en la lucha, la batalla por la 12ª y 13ª posición. Que bueno, están los dos ahí en tierra de nadie. Bueno, si busca muchas veces, ¿no?, un compañero de viaje, pues es más divertido, ¿no? Si os pasáis de vez en cuando, en fin. Pero bueno, si tienes también ritmo para ir rodando solo, como está intentando ahí abrir brecha el líder Ibe Santana, el líder de esta, de este gran premio, dándole un poquito de estopa a José Jiménez, el líder del mundial. 3 puntos tan solo les separan a ambos pilotos de del campeonato, y será una final. ¡Wow! Puede ser una final de locos, ¿eh? En Barcelona, en Cataluña, la lucha por el título entre Santana y Jiménez. De verdad que eso va a ser absoluta locura. Todavía no se abre la ventana de boxes, todavía tienen que aguantar los pilotos que tienen. Eso sí, importante, hay que gestionar los neumáticos, que eso es muy importante, pero van todos tan pegados, van todos con el cuchillo entre los dientes, que en el momento que uno comete un error, lo hemos visto antes, van a meter el morro sí o sí, y el hueco lo abren si no lo hay. Ahí vienen todos los grupitos, ahí viene también Rubén Morón con Fuentes llegando con Díaz a Ortega, que Ortega, bueno, es el que lidera este pequeño grupo, que está ahora a 2 segundos de Pérez, que este sigue siendo la prolongación de Bonfils. Estos tres sigue ahí de momento en un pequeño pañuelo, estos cuatro mejor dicho, se mantienen ahí, se mantienen todos en la vista. Fíjate ahí al fondo, qué bonito, como tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? No hay mucha diferencia entre todos los pilotos, hay brechas, pero se mantienen todos ahí a la vista, y eso muchas veces es importante. Bueno, voy a poner un poquito más la cámara de aquí arriba para ver cómo trazan estos animales. Y cuidado, que ya ahora sí, ya Santana, ahora sí Santana está apretando, y de lo lindo, sigue rodando en 2.09.4, sigue siendo el piloto más rápido en pista, le está metiendo ya 9 décimas, casi llegando al segundo Santana Jiménez. Y al igual que, bueno, pues Julián González también le está metiendo ahora mismo 0.6 a Martínez, a Edu. Pero bueno, son por zonas, ¿no? Hay zonas que parece que se me escapa, hay zonas que aprieta un poquito más Edu. Pero parece ser que ahora está llegando el momento de cambiar el chip, de estirar al máximo. Quizás está aproximándose ya mismo prontito la parada en boxes, y por eso ya exprimiendo al máximo los neumáticos. Ahí va Javier Pérez, inténtalo por fuera, y lo hago, y lo hizo Pérez. Vaya exterior que le acaba de hacer a Bonfils, impresionante, de locos. Esto es increíble, qué adelantamiento de Javier Pérez a Bonfils, que le proporciona esa quinta plaza, ese quinto lugar al piloto de equipos, bueno, son compañeros de club. Edu está a 0.8 de Julián. Julián parece ser también que ha metido otro chip. Y bueno, en la parte de atrás sigue también la lucha, la batalla entre Prieto y Sierra, la 12ª, 13ª plaza. También tenemos a Plaza con Hernández. Ahí la batalla por la 15ª y 14ª posición. ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Cómo aparecía Valtor? Por detrás, a punto de llevarse puesto a Luis Plaza, al piloto de GG Sim Racing y al piloto de Speed Racing Team, a Mariano Hernández, casi se los lleva puesto. Madre del amor hermoso, cómo se pasó de frenada. Sí. Aquí van a pasar cositas. Van a pasar cositas aquí en esta zona donde están Moreno, Ortega, Fuentes. Están todos ya muy pegaditos. Aquí ya las hostilidades están dando
dejándose ver, mejor dicho. Llegamos a las entrelazadas. Uy, mira cómo sale de pegadísimo Moreno, que tiene que remontar. Recordemos, Moreno, que es el cuarto clasificado al general. Tiene a Ortega ahí, tiene a Bonfil más delante. Bueno, tiene unos cuantos delante que tiene que quizás recortarle muchos puntos ahora mismo, ¿eh? Y por lo tanto es el piloto que tiene que arriesgar en estos momentos. A la media hora más o menos se abre ventana, ¿no? Gano. A falta de media hora. A 25 minutos, ¿no? Vale, de acuerdo. Ok. A ver, no quiero preguntarle mucho a Ganon porque está jodidillo. Y quiero que se recupere. Bueno, pues Edu Martínez sigue ahí. Es una prolongación. Voy a montar a ver cómo están los pilotos ahí en board. Ahí está. Bueno, yo quiero un poquito de acción también aquí en pista. ¡Ojo! Se tiró Moreno. Se tiró Moreno. Cuidado. Ahí lo tenemos. ¡Uy! ¡Buah! Se tocaron. Se tocaron Ortega. Vemos que ha perdido varias plazas. Lo decíamos, ¿no? Que iban a pasar cositas. Moreno tiene que adelantar. Moreno tiene que tirar hacia adelante. Tiene al 3.5 ahora mismo a Bonfield. Se va a abrir de aquí a nada, a 7 minutos, la ventana de boxes para hacer la parada obligatoria. Y Moreno tiene, por lo tanto, todo este tiempo ahora mismo para intentar engancharse a Bonfils, a Pérez, a intentar llegar ahí arriba, ¿eh? Martínez sigue ahí a 0.4, se acerca Jiménez a Santana, 0.6. Quizás Jiménez estaba ahorrando neumáticos o algo. Y cuidado, parada en boxes para Bonfils y Ortega. Ambos pilotos. No está abierto, claro, no está abierto todavía, a no ser que tenga alguna sanción. No, pero no me sale sanción de Bonfil. Eso te voy a decir. No sé, pongan eso parada, ya. Raro, curioso. Bueno, pues arriesga Bonfils a parar. Al igual que Ortega, no sabemos el motivo cuando la calle de boxes todavía no está abierta para nadie. Puede ser, oye, que cualquiera se puede equivocar y no salga aquí reflejado lo de, no sé, raro, porque normalmente siempre salta. Bueno, pues nos centramos, que vamos a entrar casi ya en la última media hora de este espectacular evento, de esta espectacular carrera del Gran Premio de Silverstone, donde tenemos muchos frentes abiertos, ¿eh? Yo tengo aquí pintado amarillo bastantes cositas. Jiménez, de hecho, ya está muy encima de Ivette Santana. Esta es la batalla, esto es lo que queremos ver, ¿no? Como vimos ayer, la batalla entre, un poco agridulce, entre Banaya y Jorge Martín. La verdad es que espectacular en MotoGP. Y son, la verdad, que a veces esas finales, ¿no? Esos duelos, ya que son campeonatos individuales, molan mucho. Mola mucho llegar a una final que los dos pilotos tengan, pues, opciones al título. Y encima ellos dos se pueda jugar de tú a tú, ese cara a cara, ese face to face que nos gusta tanto en Aerosports, ver a los pilotos, ¿no?, combatir entre sí en las mismas condiciones. Y de momento parecía que Ives Santana se iba a escapar de José Jiménez, pero no. Ahí lo sigue manteniendo a raya, sigue manteniéndose, se siguen estudiando los dos pilotos. Al igual que Julián González lleva detrás de él a Edu Martínez todo el rato, toda la carrera, tirando de él. Y Pérez, bueno, pues manteniéndose un poquito ahí en tierra de nadie, esperando el fallo de alguno. Y Moreno, bueno, pues ahí está, tirando ahora mismo de Ángel Fuentes. Ahora sí, mira, ventana de boxes abierta a falta de media hora. Bueno, pues hasta los últimos 20 minutos, ¿no? Son 10 minutos de ventana de boxes, sí. 10 minutos, vale. Pues 10 minutos para que los pilotos puedan entrar. Recordemos, cada vuelta los están rodando en 2 minutos, 9 segundos aproximadamente, 2.9, 2.10.
Los pilotos están rodando el vuelta a vuelta, por lo tanto tendrán unas 5 vueltas, 4 o entre 4 vueltas para poder hacer esa parada obligatoria. Y lo tenemos. Sí, lo acabo de ver ahora mismo, que acaba de entrar Bonfils a cambiar de nuevo, bueno, a hacer su parada de hecho. O quizás haya equivocado Bonfils, ¿no? Ahora de entrar. Puede ser. Yo creo que sí. Claro. Eso es. Bueno, pues la temperatura de asfalto ha subido 18 grados centígrados. No hay nada de viento. 14 grados de ambiente. La verdad es que, bueno, vamos a ver los líderes, sí. Los líderes, ¿cuándo entrarán? Esa es la pregunta. En esta no, ¿no? No, en esta no entran. Otra vuelta más para ellos. Arriesgando al máximo. Quizás han conservado neumáticos y, bueno, pues se pueden... Se pueden permitir el lujo, ¿no? De darse otra vueltita más al circuito de Silverstone. Vamos a ver si va. Uy, bandera amarilla para Sierra. Cuidado, Prieto. También ha habido problemas ahí. No, vale. Sierra entra en boxes. En boxes. Sí, 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 en boxes. Es que he visto la bandera amarilla. Vale, sí. Parada para Eloy Sierra. Y lo vemos al piloto de Speed Racing Team. Haciendo su parada obligatoria. Oye, la parada aquí también es larga, ¿eh? Wow. Y tanto. Bueno. Wow. Impresionante. Bueno, cuidado que ahora Edu Martínez está arriesgando. Claro. Lo que decíamos es momento especial. Son las paradas en boxes. Por lo tanto, se puede ganar o se puede perder tiempo ahí en la entrada de boxes. También se puede sancionar. Así que es momento de pasar al ataque. Si alguien tenía algo guardado, si ha estado gestionando a alguien neumáticos o lo que sea, pues es el momento de pasar al ataque, gastar todo lo que tenga antes de hacer esa parada, que bueno, pues ya la están realizando, como Eloy Sierra, que acaba de salir. Ortega también lo hizo. Bonfils, que no sé qué problemas habrá tenido el señor Damián Bonfils. Los líderes siguen a lo suyo y vamos a ver aquí entre el tercero, el cuarto y el quinto, que están también muy pegados. Si tiene alguno un undercut, un overcut también. Y ojo, y ve Santana boxes. Parada importante. Esto ya sí es parada importante. Jiménez se queda en pista, va a tirar como un auténtico loco esta vuelta, ¿eh? 209147 es la vuelta rápida de Ives Santanas. También se queda Edu Martínez a dar otra vuelta más. Pasa ahí Moreno también, que tiene que recortar todos los puntos posibles. Tiene que tirar como un auténtico loco. Y han entrado González, han entrado Pérez, ha entrado también Morón, Prieto. Junto a Santana, todos en boxes, haciendo su parada obligatoria. Quedan 5 minutos 40 segundos. Y ha entrado casi todo el mundo, casi todo el mundo en boxes. Han aprovechado, sí, sí, la mitad de carrera justo, claro. 25 minutos, sí, lo que habrán está entrando, ¿no? Depósito para los 25 primeros minutos. Pero cuidado con Jiménez, que se lo ha jugado, Se la ha jugado Jiménez. Recordemos que estaba a menos de un segundo todo el rato rodando ahí. Todas las vueltas que lleva, las 11 vueltas que lleva. Santana ya saliendo de boxes, del pit lane, en sexta posición. Vale. Sí, sí, sí. Yo creo que ya. ¿Esto Paco González? No me sale. A ver, ahora sí. Ahora sí me ha salido ahí. Stop and go para Julián. ¡Wow!
Uy, Ortega, bandera amarilla. Se coló Ortega. Se coló Ortega. Cuidado que se incorpora. Se ha incorporado a la pista ahí un poquito peligroso porque venía compañero suyo del club. Prieto, creo. Sí. Uy, pues eso es un palo grande para. Para González, ¿eh? Porque estaba ahí, estaba luchando. Y hacer un drive-thru ahora mismo es. ¡Wow! Cuidado, José Jiménez. Y Edu también. Bueno, pues entran los dos pilotos que seguían. Bueno, y Moreno. Moreno se queda en pista, ¿eh? Moreno no se la juega. Moreno quiere tirar como un auténtico loco. Ahí viene. Pasando por línea de meta. Acompañado de. Bueno, Edu también entra. Rubén también entra. Rubén Vives. En quinta posición, piloto de SRT, piloto de Speed Racing Team. Ahí tenemos la parada de los pilotos. Vamos a ver dónde viene Ivet. Bueno, viene por el último sector. Penúltima curva. Y última curva. Ahí está. Vamos a ver qué va a afrontar la recta principal. Y vamos a ver por dónde está José Jiménez. Ahí está, lo sueltan. Lo sueltan ya. Lo sueltan a José Jiménez. Vamos a ver si esa vuelta extra que ha hecho José le favorece o no. Vamos a ver, Ibe Santana. Y sí, 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 sí. Y vaya que sí. Y vaya que sí que José Jiménez le acaba de hacer un overcut impresionante a Ibe Santana. ¡De locos! Se mantuvo en pista, ¿eh? Ganó. Vaya vueltón. O una de dos. O se marcó una vuelta de locos en la anterior. Que bueno, tiene 2-0-9-1. Claro, claro. Ahora tiene que calentarlos. Y Ibe Santana tiene que aprovechar a meterle toda la presión posible. Pero estaba un segundito, ¿eh? Ojo que se pone interesante esta segunda parte de la carrera, Galón. Uy, drive-thru para Martínez. Y. Sí, ¿no? Uy, va. Wow. Pues seguro, es que ha habido varios pilotos que he cazado atajando. O sea que, cuidado ahí, que tampoco los comisarios del juego se casan con nadie, evidentemente. Bueno, pues se pone muy interesante, chicos. En la carrera se pone esta segunda parte. Y se nos van a hacer cortísimos los 21 minutos, 22 minutos que nos quedan de carrera. Porque Santana tiene que ir ahora mismo a por el señor José Jiménez, a por el líder. Entra Moreno, entra también Fuentes. Vamos a ver Jiménez, que puede ser que se coloque ahora líder de la carrera si no entra a hacer su parada, que va a tener que entrar ya, sí o sí, porque queda un minuto y 22 segundos. Bueno, José Jiménez, no, perdón, era Fuentes, me he confundido, perdón. José Jiménez, no, José Jiménez es el que va a ser el líder ahora de carrera, arrastrando a Ibe Santana, perdón, Gano, menos mal que estás ahí para corregirme. Es que es lo que pasa, que cuando cambio de piloto, pues a veces me confundo con la aplicación. Bueno, ahora, mira, lo que hace la parada en boxes es esto, ¿no? Que ya se sacan las distancias entre los pilotos. Porque de estar a medio segundo, a seis décimas, han pasado a estar 3.9, 4.1, 1.2, 1.3. Se han abierto un poquito de brecha hasta que cojan el ritmo de nuevo, evidentemente. Edu, para hacer ese drive-thru, ahí lo vemos, pasando por Ed Bidley. Le pasan todos. Rubén Morón ya colocado sexto. Y Plaza, mira, de menos a más, salió de boxes. Está ya décimo. El piloto de Gigi Sim Racing remontando. Poco a poco. Y nos vamos arriba. Nos vamos con los líderes, ¿eh? Cuidado que aquí van a pasar cositas. Se acabó la ventana. Si no has entrado a cambiar esos neumáticos, estás descalificado, ¿no, Gano? Bueno, pues todos los han hecho por, bueno, básicamente por la cuenta que le traen a todos los pilotos. Si no quieren ser descalificados. Y bueno, pues a disfrutar de estos últimos
20 minutos de carrera, porque van a ser auténtica locura entre los dos pilotos que se están jugando el título ahora mismo, donde están marcando la diferencia de momento del resto de pilotos. Parecía ser que, bueno, que algún piloto se iba a animar a intentar, ¿no?, a luchar a ellos, pero están ahora mismo a un nivel espectacular. Es lo que digo, mira, Pérez ahora mismo está en tierra de nadie, le saca 4.4 a Moreno, que ahora ya está cuarto, ese, te lo iba a decir ahora mismo también. Oye, pues el quedarte en pista una vuelta más y tirar como un loco, parece ser que funciona, ¿eh? Porque le ha funcionado a Moreno y a Fuentes y a Jiménez, ¿eh? Bueno, pues hay que tener en cuenta ahí que la GT4 aquí en Silverstone, cuando entra uno, hay que, si te quedas en pista, tienes que tirar como un auténtico loco. Al igual que lo tiene que estar haciendo ahora mismo Santana para engancharse a José Jiménez, que, bueno, su anterior vuelta ha rodado en 2.09.0. 2.08.9. 2.08.9.12, rodando en vuelta de clase, de pole. No, no, es que clásica. 12, que no, no me acuerdo ahora mismo. 12, yo sé que. Igual, o sea, ha calcado la vuelta. Increíble. Estas cosas solo pasan aquí en Aerosport, chicos. Santana acaba de marcar la misma, el mismo crono que la pole. 2.08.9.12 es el mismo crono que ha marcado a una vuelta. Impresionante. Metiéndole toda la presión del mundo que pueda haber a Jiménez. Y va el tío y se marca la vuelta de pole. Impresionante. 2.09.0, casi bajando también la barrera del 12.9 Jiménez. Vamos a ver la, el crono que marca en esta, en esta vuelta. Y cuidado aquí la batalla en paralelo entre Balto y Hernández. Ahí los dos en paralelo, madre mía, por delante, por delante. Hernández, Valtor tuvo que levantar, cuidado, se va por fuera. Valtor le sigue metiendo ahí un poquito de presión, pero no tuvo que levantar, ¿eh? Y bueno, tenemos a Prieto muy encima de Rubén, que Rubén está de su compañero de club, de su otro Rubén, de Morón. A nada, a un segundo. Pero claro, tengo que mirar por el retrovisor porque llega Prieto, llega con todo. El piloto es Gigi Sim Racing. Bueno, José Jiménez manteniendo a medio segundo ahí a raya a Santana, ¿eh? No se mueve ese 0.5 en absoluto. Están dándolo todo, están rodando al máximo, saben que se lo van a jugar todos si todo sigue así en la final. O sea, todo a una carta, todo a un, a una carrera que va a ser dentro de 7 días en el Gran Premio de Montmeló, el Gran Premio de España, en el cual vamos a disfrutar de esta McLaren Trophy en la última carrera. Bueno, pues Prieto sigue ahí apretando con todo. Ojo, Santana se acerca, está a 0.4 de Jiménez. Bueno, es que es, depende del sector, ¿eh? Depende de la curva, depende del sector. 0.4, ahora 0.7. Las apuradas de frenada parece que sí, pero sale con mucha velocidad, sale muy bien Jiménez, ¿eh? Está haciendo un auténtico carrerón Jiménez, manteniéndose en pista, haciéndole el undercut a Santana. Y vamos a ver aquí que llega, llega Rubén. Bueno, que le está dando con las luces a, al otro Rubén, como diciendo, aprieta, macho, que llega que llega Prieto y nos puede adelantar a los dos en un abrir y cerrar de ojo, ¿eh? Cuidado que no cometan ningún error los dos pilotos de SRT, porque le está encimando mucho el piloto de Gigi Sim Racing. Y Valtor, bueno, pues tenía la pequeña lucha también Valtor con su compañero del club, con Mariano Hernández, donde Edu Martínez, después de hacer, fíjate, Edu, con lo bien que estaba rodando ese drive-thru,
dónde te lleva. Y Plaza, que salió desde el pit lane, está ya en décimo lugar. Qué remontada, de verdad, bravo. Bravo por él. Bueno, pues Santana se mantiene, mantiene la diferencia, mantiene, no sé si está estudiando a José Jiménez, si está quizás ahorrando un poquito de neumáticos para intentarlo en las dos últimas vueltas o en la última vuelta, lo épico, como se suele decir. Pero seguro que aquí así no se va a quedar, evidentemente. Yo creo que Santana no se va a quedar con las ganas de quizás meterle presión y lucharle la posición de la victoria precisamente a José Jiménez. Porque si gana José Jiménez, recordemos que sería dos primeros puestos y dos segundos puestos, ¿eh? Si se queda ahora mismo como está la carrera. Sí, yo creo que también, yo opino igual que tú, venga, ¿no? Yo creo que Ivet se lo está estudiando, se lo está preparando, se lo está guisando. Yo creo que está viendo en qué puntos no se acerca más o en qué punto comete algún error José Jiménez, pero está rodando muy bien José. 2.09.4.15 para él, 2.09.4.90 la última vuelta para Santana. Están muy parejos, están, yo creo que ahí ya preparándose ellos y preparándonos nosotros quizás para las últimas vueltas que se nos vienen en esta cuarta jornada con los dos pilotos que se están jugando el mundial. Va a ser esto una auténtica locura. En la otra parte del mundo, como aquel que dice, Rubén Vives está muy encima de su compañero Rubén Morón, que parece ser que se han quitado a Javi Prieto. Está ahora mismo a 1.2. Y Plaza muy encima de Sierra, ¿eh? Cuidado la lucha de Plaza. Vaya remontadón que se está marcando el piloto de Gigi Sim Racing, metiéndole mucha presión a Eloy. Vamos a ver, saliendo muy pegado, copiándole todos los movimientos para no perder rebufo. Mire cómo se acerca ahí en la apurada de frenada. Impresionante, tomando referencia al piloto de Speed Racing Team. Aquí trazan más o menos igual. Quizás el hoy un poquito más por fuera que y Luis Plaza por dentro. Y bueno, vamos a entrar casi ya en los últimos 10 minutos de carrera. Uy. Y Bonfils adelantando. Bueno, adelantándose con Julián. Ahí la decimocuarta, decimoquinta posición. Y Plaza ahí, mira cómo sale. Mira cómo sale de pegadísimo Plaza. Espectacular de las entrelazadas de Silverstone, de estas famosísimas entrelazadas, ¿sí? Sí, sí. Ha tocado un pelín de tierra. Ahí sale con más velocidad ahora mismo Plaza, pero corre mucho, ¿eh? Yo no sé qué configuración. Mira cómo intenta cerrarle para que no le haga el exterior. Se mantiene el interior. Sierra le puede hacer el contraataque con todo Plaza. Espectacular la batalla que nos está ofreciendo aquí estos chicos por el TAR, o en el top 9 o en el top 10. Qué bonito. Ahí sale mucho mejor el hoy ahí. Bueno, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que estudiar muchas veces al rival, porque claro, te piensa que vas a adelantar y te cierra pura frenada y dices, te encuentras ahí y puedes perder tiempo luego para intentar otra vez adelantar. Bonfils con Julián. Sí. Uy. Está haciendo drift. Julián haciendo drift. Ahí, curioso. Tokyo Race. Bueno, pues Ibe Santana, chicos. Ahí está. Martillo pilón. Justo detrás. Todo el rato ahora en esta segunda parte de la carrera ha sido, bueno, se han intercalado los papeles. La primera parte de la carrera fue Ibe Santana el que estuvo rodando rapidísimo. Donde Jiménez aguantó el tipo. Parece ser que hubo momentos que Ibet parece que se iba a ir, pero no. El señor José Jiménez se mantuvo firme, mente fría.
y le tiró ese overcut. Y de nuevo plaza al ataque en la décima posición. Ese top 10 está siendo bastante reñido, ¿eh? Ahí llega. Qué bonitas imágenes. Buah, cómo botan cuando toman los pianos. Como sale ahí Eloy, siempre apurando mucho, ¿eh? Eloy ataca mucho los pianos. Mira, de hecho ahí sale un poquito colado. Cuidado, que puede aprovechar. Ahora sí puede aprovechar plaza. Bandera amarilla para Bonfils. Cuidado, que se ha debido salir en algún lugar del circuito. Uy, problema para Bonfils. Bueno, sigue haciendo Tokyo Race con Julián, los dos ahí. Sigue a lo suyo. Y Plaza sigue manteniéndose muy encima. 0.3 también está ya Santana. Sí, sí, está llegando, está llegando. Está ya, de hecho, ahí. De hecho, ya está ahí. Y el que está es Santana, ¿eh? Ahora sí, yo creo que... ¡Uy! Fuentes le ha pasado algo, ¿eh? ¡Fuentes fuera! ¡Fuentes fuera! ¡Uy, va! Desconexión, sí, porque está el coche ahí como enterrado. Sí, ¡ay, qué pena! O está rodando muy bien. Mira, Rubén Morón, quinto ya. Quinto ya, Rubén Vives, sexta posición. Y nos vamos a centrar. Uy, bandera amarilla para Valtor. Debe tener algún pequeño problema. Y Bonfils igual. No sé, Bonfils está todo el rato bandera amarilla. Bonfils ahí haciendo cosas raras. Se le ha ido el coche ahora. Y bueno, Plaza vuelve a estar otra vez muy encima, pero claro, ahí se acaba de unir un compañero nuevo de viaje llamado Edu Martínez, que se muestra a Plaza. ¡Mira, Plaza! ¡Madre mía! Claro, sintió el motor de Edu ahí atrás y dijo, ¡ay va, que viene otro aquí! Cuidado, que no, ahora sí que ya no tiene aguante. Empiezo de GG Sim Racing, que va a tener que atacar sí o sí a Eloy, porque si no lo va a hacer Edu y se va a quitar los dos de un plumazo. Estoy también atento ahí ves Santana con José Jiménez. Uy, Julián González, ahora también bandera amarilla. Ah, vale. Ok. Ahí tenemos a Ibet. En esta batalla espectacular, bonita, igual que la batalla... ¡Uy, toque! Se tiró al interior Edu Martínez a Plaza. Sí, ahora Plaza está, de nuevo, de momento, conserva la décima posición porque Edu le ha metido donde, bueno, donde quizás Plaza no se ha atrevido a hacerlo con Eloy Sierra. Vamos a ver Eloy, que tiene un pequeño respiro ahora. Le ha metido 0.7 después de ver ese adelantamiento de Edu a Luis. Y en la parte de arriba siguen estos dos a lo suyo. Y quedan 5 o 6 minutos para acabar. Un par de vueltillas para que acabe el Gran Premio de Silverstone, esta cuarta jornada, que está siendo bastante interesante. Están haciendo batallas por todos lados, o emparejamientos. Y donde, bueno, pues los pilotos, como siempre, ofreciéndonos espectáculo puro y duro. Y los dos primeros siguen ahí luchando, batallando a lo suyo. Vamos a ver Ibet, ¿eh? Yo, Gannon me ha dicho que sí, que él cree que sí, que se la va a jugar. Yo opino que también. Yo opino que sí, que se lo está preparando, que se lo está cocinando a fuego lento Ibet, pero claro, José lleva ahí liderando toda la segunda parte de la carrera y ha demostrado que está fuerte también en Silverstone.
y es, bueno, pues tenemos el privilegio, ¿no?, de tener estos dos grandísimos pilotos luchando, ya no solo en este Gran Premio por la victoria, sino ya luchando entre sí por el título de esta McLaren Trophy Europe, que está siendo espectacular, tanto en sus tres primeros grandes premios, como está siendo este cuarto del Gran Premio de Silverstone. En la parte media, como sigue ahí Edu Martínez Plaza, sigue ahí batallando, ¿no? Aquí siguen los tres, sí, sí. Estos tres a lo suyo. Y Prieto también metiendo de presión ahora a Rubén Vives de nuevo. Se vuelve a acercar muchísimo. Saben que estamos llegando ya a las últimas vueltas del Gran Premio de Silverstone. Y hay que darlo todo. Absolutamente todo si quiere obtener muy buenos puntos y estar en ese top 10 de pilotos de la clasificación general para optar a esas plazas aseguradas para el ROC de Intersim Racing. Se le acaba el tiempo, ¿eh? Se le acaba el tiempo a Ives Santana. Vamos a ver ya mismo. Yo me voy a quedar aquí ya. Pero claro, es que tenemos a Edu Martínez ahí presionando a Sierra. Pero es que aquí está la lucha por el... ya no por la victoria, sino... cuidado el título, ¿eh? Que está en juego. E Ives Santana lo sabe. José Jiménez lo sabe. Y nos vamos a enfrentar a una última vuelta de órdago. Bueno, quizás no sea esta y sea otra más, ¿eh? Van a dar otra, sí, pues están rodando en 2.09, 2.40, 2.35 cuando pasen por boxes. Vale. Penúltima vuelta. Penúltima vuelta al Gran Premio de Silverstone. Penúltima vuelta que va a ser clave. Esta y la siguiente para ver quién se lleva el Gran Premio. Porque recordemos que salía que la primera parte de la carrera lo ha estado dominando Ives Santana. Pero un overcut espectacular de José Jiménez le ha proporcionado estar el primero y tirar, ¿no?, en esta segunda parte de la carrera. Vemos cómo se apartan los pilotos, cómo le muestran las banderas. No molestan a los que se están jugando el todo por el todo. Bueno, y acerco un poquito ahí a Plaza, que sigue... ¡Uy, madre mía! Se fue por la hierba Edu Martínez. ¡Uy, se tiró Edu con todo! ¡Dios mío! Claro, yo creo que tenía el neumático sucio. Se pisó hierba. ¡Madre mía, Edu! Se tiró por Eloy. Y mira, ¿quién ha salido beneficiado de todo ello? El señor Luis Plaza. Que ahora tiene, bueno, pues que tirar todo lo que tenga y más. Vamos a ver Eloy, si le da tiempo, si tiene capacidad de reacción, si es capaz de también devolverle esa posición. Y nos vamos arriba a los líderes, que creo que han entrado ya en la última vuelta, ¿no, Gano? Vale. Pues el last lap para estos dos. Lo sabe José Jiménez, que está intentando tapar huecos. Se llama Ives Santana. Se lo va, se está mostrando, se lo está... guisando, lo que te voy a decir, lo que estaba diciendo, lo que estaba comentando, lo ha estado estudiando vuelta tras vuelta. Y vamos a ver dónde va a intentar hacerlo. Esta puede ser una. Allá va, se muestra, no. Cierra muy bien la puerta con todo José Jiménez. Ives Santana se lo tiene que inventar de nuevo. Le queda menos, le va quedando menos ya a Ivet para... Esta es la salida de la Fórmula 1, en teoría. Llegando a esta... Sí, sí, está lejos, sí. Ahora llega una zona de curvas entrelazadas. Esta de derecha que se cierra para tomar esta de izquierda, que es una de las más lentas de este circuito de Silverstone, donde hay que salir con mucha tracción, mucha velocidad también. Ahí está, afrontando esta mini recta. También otra posible zona de adelantamiento, pero el cual ha salido muy bien José Jiménez, donde está manteniendo a raya a Ives Santana. Diferentes trazadas de frenada, tomando
esta otra variante. Mira cómo sale más por fuera ahí José Jiménez. Le copia la misma trazada Ibé Santana. Y gana el señor José Jiménez. Bandera, cuadro para Jiménez. Segundo Santana. Lo intentó, pero no pudo. Ahí tenemos a Pérez, que va a entrar en tercera posición. Gran carrera para él también. Y mira Moreno, ¿eh? Moreno cuarto al final, remontando todos los puestos, luchando contra todo y contra todos. Rubén Morón, tranquilo, en tierra de nadie, con su ritmo a su bola, rueda y queda quinto. Gran carrera para el piloto de Speed Racing Team. Bandera amarilla para Martínez. Bueno, para Prieto también. Bueno, Prieto, si se ha quedado sin gasolina, puede ser. Ay, 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 que está llegando ahí. Mira, le adelanta Plaza. Ah, bueno, pues puede ser que haya dejado pasar a Luis, a Plaza, a Prieto. Y bueno, al final, pues, se ha llevado el gato al agua de nuevo José Jiménez, ¿eh? Dos victorias y dos segundos puestos en estas cuatro carreras. Qué espectáculo con Ibé Santana. Qué bien se lo ha hecho, qué bien lo han hecho. Ibé Santana tirando en el primer, en la primera parte de la carrera. Y José Jiménez en la parada de boxes, tirándole una vuelta más tarde, entrando en boxes, le ha adelantado a Ibé Santana, de verdad. Y ha marcado un ritmo que igual Ibé no ha podido alcanzar. Y eso que Ibet se ha llevado la vuelta rápida de carrera 209-862. Bueno, pues acaba aquí la cuarta jornada. Esta cuarta carrera de la McLaren Trophy Europe. Donde ya queda menos. Donde tan solo en 7 días vamos a tener de nuevo esa grandísima final. Y no se puede decir mejor, una grandísima final, porque puede ganar tanto como José Jiménez como Ibé Santana. Y vamos a ver quiénes son los pilotos que van a estar de juez. Para ellos, chicos, no olvidéis suscribiros al canal, darle ahí a un like, al corazoncito, seguid a Aerosport en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, chicos, y si queréis más información, en su página web www.aerosport.com. Y ahí tendréis toda la información de cómo participar en Aerosport, de cómo saber para participar también en campeonatos de InterSim Racing. Chicos, ha sido un placer, por como siempre, de mi parte, y nos vemos dentro de 7 días en esa grandísima final entre José Jiménez e Ibé Santana. ¿Quién se llevará el gato al agua? Lo sabremos en 7 días. ¡Chao, chicos! ¡Un placer!